Otro día me hice mentor, che. Así que saqué los cajones, viste, martillos, cables, con los que tenía. Inventé una máquina que transporta el pis. Me da mucha paja ir al baño, viste. Estoy usando pañales hace mucho. Entonces, bueno, ahí puse un poco de maña, viste. Nada, es un tornillo, un poco de cinta, un tijeretazo. El pis se le transporta de la vejiga al inodoro. Y bueno, todo invento tiene un periodo de ajuste, viste. Al principio estaba retorciéndome de dolor porque me parece que, aparte de teletransportar pis, me sacó un órgano. Algo me sacó. Con eso ya me llené de guita. Ya está. Después inventé una máquina que la cama la pone vertical. Por 2 horas no se vuelve a poner horizontal. Entonces te tenés que parar y hacer las cosas. Y lo veo a mi gato que estaba muy loco, viste. Estaba muy. Le agarraban unos ataques. Y un amigo me dice: pasa que los gatos. Se dice que los gatos ven fantasmas. No, le digo, nunca lo castré, porque no lo quiero castrar y está loco. Este gato está chapa. Y me dijo, no, me seguía diciendo lo de fantasma. Le digo, bueno, ¿sabes qué? Te voy a inventar una máquina que compruebe, que muestre que acá en la casa no hay fantasma. Así que me mandé, ¿viste? No, fue un poco más complicado. Tuve que comprar átomos divididos en la ferretería, fue terrible. Yo llamo a mi amigo y le digo, mira, prendo la máquina, tenía toda la casa llena de fantasmas. Y yo tenía una bronca porque mi amigo no me paraba de joder. Se sacaba fotos, me decía, ¿viste? Se chocaba a los cinco con el gato. El gato me miraba como, loco, te lo estoy queriendo decir hace 7 meses. Me pongo a hablar con uno y le digo, no te puedo creer, chabón, hay vida después de la muerte. Ajá. ¿Qué onda? ¿Qué se siente? No mucho. Como que te morís y te quedas un rato acá, estás ahí como en la demora, y después te vas, desapareces. Pero no sabemos bien qué hay que hacer. Como que es muy aleatorio. Hay unos que nacen una chota y desaparecen, otros que hicieron todo y están todavía acá. Luis, acá a la vuelta. Ya está, le pidió perdón a todos los hijos, ¿viste? Bueno, está todavía acá. Es todo por contacto, como en todos lados, ¿viste? Y ahí me tocan el timbre. Voy a atender. ¿Qué tal? Mira, te hablo de la Asociación de los Científicos. Nada, estamos con los muchachos, nos enteramos de tu invento. La verdad que esto que vos descubrís ahora es un avance que nos viene en el peor momento, ¿sí? Porque estamos por sacar una serie de charlas, videos, armamos una tocata con una banda. Cómo no existen los fantasmas y la gente que cree en eso son re altos giles, ¿viste? Y no, me caen a la casa el grupo que estaba, no sé, en contra de lo científico, todo el mambo espiritual, que querían que la máquina salga a la luz, ¿viste? Cayeron a una batalla. Vos decís, los científicos vienen con los últimos láseres. Re cabeza, cayeron con palos y hacha los chabones. Se empezaron a dar, pero a recagar a trompada uno contra otro. Yo estaba. Y me rompieron un vaso. Y ahí se fueron al carajo. Se fueron al carajo, no lo podía frenar. Entonces, agarro así entre lo que tengo e inventé otra máquina para demostrar que las cosas tienen sentimiento, ¿viste? Entonces le mostré y le dije, mire lo que hicieron. Te medía que el vaso estaba llorando de dolor porque lo habían desmembrado. Y de pedo los amigué. ¿Por qué? Porque. O sea, a los espirituales le encanta porque el sillón tiene los chakras y a los científicos le chupa un huevo porque igual pueden sacar la conferencia de los fantasmas, ¿viste? Y lo sacamos. Esa máquina sí fue un boom. Qué mal, qué cagada nos mandamos porque se trató al principio de empezar a considerarlos, incorporarlos y tratar de que todos estén bien, pero no se podía estar. Bicicleta, si pesabas más de 50 kilos, sufría con el peso de la gente. Entonces, la gente se siente gordita. Y si ibas por la calle, si te querías hacer el boludo, la policía te paraba con una balanza. Sacá la bicicleta. No podés abrir una lata de arveja porque la estás desmembrando. No podés cortar una cebolla. La cebolla, obvio, pero el cuchillo también, porque es como que te refieres a vos, cebolla en los ojos, ¿viste? Entonces, el cuchillo, te ibas a hacer un té, el saquito te decía, loco, ¿por qué no le tirás agua hirviendo a tu vieja? Bueno, loco, era todo, ¿viste? Excepto lo del cepillo de dientes. Que por alguna razón les encanta que lo refriegues y más, pedían que los hagas más mierda, son medio osados, y ellos les encantaba. Pero después era todo para quilombo, ¿viste? Entonces todo empezó como a descarrilar y dijimos, momento, che, esto es un avance de la ciencia que no está piola, no está bueno. Nos pasamos de largo para adelante, así que vayamos para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Tuvimos que romper todas las máquinas a la mierda. Esto no se le cuenta nada a la generación que viene, nosotros nos la bancamos y ahora está bien, podemos vamos a seguir, viste, uno se hace mate, anda en bici y ahora es como, acá no pasó nada.